Y atención, Ecuador, la legisladora Natalie Morillos, de la bancada de Construye, ha dado a conocer que ha recibido una denuncia ciudadana. Escuchen bien, una denuncia ciudadana en su despacho sobre un supuesto mal uso de un carnet de discapacidad por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni. Según Morillos, la denuncia sugiere que el carnet de discapacidad podría haber sido utilizado de manera inapropiada para obtener beneficios no justificados, entre ellos la adquisición de automóviles de alta gama. Vamos a mirar. Quería comunicarles a ustedes que he recibido en mi despacho una denuncia ciudadana en la que se denuncia un presunto mal uso de un carnet de discapacidad por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. En mi rol de fiscalización, he pedido información tanto al Ministerio de Salud Pública como a la Secretaría Nacional de Aduanas, para que se me comunique cuál fue el proceso de otorgamiento del carnet de discapacidad por parte del señor Fantoni y también cuál fue el proceso de adquisición de bienes como automóviles de alta gama que ha adquirido con el carnet. Lo que llama la atención, como ustedes saben, y es de conocimiento público, un carnet de discapacidad es para las personas, que para la, que las personas con discapacidad puedan mejorar su calidad de vida. Lo que llama la atención es la adquisición de un bote. No sé para qué benefician su salud del señor Fantoni. Un bote. Aquí nadie está por encima de la ley. Espero la respuesta de las instituciones a las cuales se les ha solicitado la información pertinente para poder continuar con esta investigación. Muchísimas gracias. Así es, Nicolás. Así es, Nicolás. Yo recibí en mi despacho la denuncia por parte del ciudadano. He ingresado a la Contraloría General del Estado y es de conocimiento público. Está, ustedes pueden también ingresar, están incluso notarizado el 9 de julio del 2023 por el notario 19º del Cantón Quito, donde se encuentra el carnet de discapacidad. Y también tengo los vehículos y el bote que estoy mencionando en la denuncia. Como les explico nuevamente, yo estoy en mi rol de fiscalización porque soy la voz de los ciudadanos y si a mí me llega una denuncia a mi despacho, pues lo que yo tengo que hacer es investigar. Ahora, esperemos que las instituciones que están a cargo de puedan manifestarse y si todo ha seguido el debido proceso, pues no hay nada por qué alterarse, pero nosotros estamos cumpliendo nuestro rol de fiscalizadores, que es por el cual nos eligió el pueblo ecuatoriano. La discapacidad es del 44, es una discapacidad física del 44%. Estoy esperando la información por parte del Ministerio de Salud Pública para saber desde cuándo tiene el carnet. El bote fue adquirido en el año 2020. Es un precio como persona con discapacidad en $16.740. Pues en ese momento nosotros continuaremos y se seguirá un juicio político, porque aquí nadie está por encima de la ley y nosotros como servidores públicos debemos ser éticos en los procedimientos y si estamos aquí pues debemos demostrar y debemos actuar con transparencia. Yo no le podría decir eso porque esa no es mi denuncia. Yo estoy dando a conocer lo que el ciudadano me ha informado en su denuncia. Yo mal haría en aseverar algún tema que yo desconozco. Eso es la información que solicité a la SENA y esperemos que nos respondan pronto. Recordemos que tiene 10 días. Sin embargo, y a pesar de todo lo denunciado por Construye, Fantoni ha enviado una carta. En la carta que a continuación vamos a dar a conocer, Fantoni dice lo siguiente: Quito, 28 de mayo de 2024. Este día martes 28 de mayo de 2024, la legisladora Natalie Morillo del bloque Construye ha formulado falsas acusaciones a partir de una denuncia por un supuesto mal uso de mi carnet de discapacidad. Si bien la situación de salud es un asunto personal, en virtud de mis funciones públicas al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quiero informar a los ciudadanos y a la opinión pública. En el año 2015 fui diagnosticado de arritmias cardíacas con presencia de un tumor en la espina dorsal, condición de salud que derivó en una cirugía de la columna vertebral
y de manera posterior en la colocación de un neuroestimulador. Como consecuencia de este cuadro clínico, el 31 de enero de 2020, fui calificado como persona con discapacidad por parte del Ministerio de Salud Pública, condición que mantengo en la actualidad. Sobre mi patrimonio, que es de acceso público y que está en mi declaración juramentada en la Contraloría General del Estado, quiero asegurar a la ciudadanía que ninguno de mis bienes ha sido comprado con los beneficios tributarios concedidos por la Ley Orgánica de Discapacidades. De hecho, mi vehículo usado de modelo 2011 lo adquirí en el año 2018, cuando no tenía el carnet de discapacidad, mientras que una embarcación modelo 2001 al que se hizo referencia tampoco fue comprada con el citado carnet. La intervención del asambleísta con evidentes fines políticos no me distraerá de mis tareas y responsabilidades como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Andrés Fantoni Valdeón. Es lo que dice precisamente él. Aclarando estas cosas, vamos a ver qué hay en lo posterior. En respuesta a esta denuncia, Morillos ha solicitado información al Ministerio de Salud y a la Secretaría Nacional de Aduana para esclarecer el proceso de otorgamiento del carnet de discapacidad y los detalles de la adquisición de los bienes mencionados. La legisladora enfatizó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en estos procedimientos, subrayando que cualquier irregularidad debe de ser investigada a fondo para mantener la integridad de las instituciones y asegurar que los beneficios destinados a personas con discapacidad sean utilizados de manera adecuada. Y claro, recuerden ustedes hace mucho tiempo atrás, ¿no? Los asambleístas que utilizaban audífonos de $120,000, es decir, los habían convertido en carro. Eso nunca se hizo una verdadera justicia, porque esta gente debió estar presa y por ahí andan con toda tranquilidad, libres. Eran asambleístas de aquella época, de la corrupción, los asambleístas de Moreno, los asambleístas de Lasso, esa gente que hizo tanto daño al Ecuador. ¿Sí recuerdan ustedes los carnet de discapacidad? ¿Sí recuerdan, no? Algunos que hacían y deshacían. Pero vamos a ver nuevamente una primera parte de lo que dijo Natalie Murillos. Así es, Nicolás. Yo recibí en mi despacho la denuncia por parte del ciudadano. He ingresado a la Contraloría General del Estado y es de conocimiento público. Ustedes pueden también ingresar, están incluso notarizado el 9 de julio del 2023 por el notario 19 del Cantón Quito, donde se encuentra el carnet de discapacidad. Y también tengo los vehículos y el bote que estoy mencionando en la denuncia. Como les explico nuevamente, yo estoy en mi rol de fiscalización porque soy la voz de los ciudadanos y si a mí me llega una denuncia a mi despacho, pues lo que yo tengo que hacer es investigar. Ahora esperemos que las instituciones que están a cargo de puedan manifestarse y si todo ha seguido el debido proceso, pues no hay nada por qué alterarse, pero nosotros estamos cumpliendo nuestro rol de fiscalizadores, que es por el cual nos eligió el pueblo ecuatoriano. En resumen, Ecuador, ¿qué es lo que necesitamos para que este país funcione? Para que este país funcione necesitamos transparentar a la gente. Yo no sé, qué sé yo, una investigación completa de quienes van a asumir cargos de alta responsabilidad. Una investigación completa para aquellos que quieren hacer que el Ecuador cambie. Así de simple, que el Ecuador cambie. Y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque estamos permitiendo que mucha gente haga y deshaga. No sé, yo no soy juzgador ni soy juez, pero que se transparente el tema del señor Fantoni para que se aclare todo. Y el señor Fantoni ya debería de iniciar una declaración a los medios, una rueda de prensa para aclarar ese tema, no dejar que se profundice y que se siga diciendo una cosa, otra cosa, otra cosa. Hoy las redes hablan.
hablan y hablan. Hoy las redes dicen y dicen. Por favor, ecuatorianos, en las próximas elecciones vamos a ver quién es quién. Comencemos a elegir como tenemos que elegir. Caso contrario, este país va patas arriba. Así de simple. No se olvide, suscríbase a nuestro canal. El canal de la información.